Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, ya estoy mejor. Ya puedo volver a grabar. De hecho, acabo de tener un video pendiente que lo tenía pendiente. Lo he editado. Lo voy a subir. Ahora, sí, a lo del título. El título acá, sí. Mi experiencia con el COVID. Ok, todo comenzó el 12. En esa semana iba a reaccionar dos más, dos reaccionar más que fueron de Princess Connect segunda temporada y Arifureta de la segunda temporada de Arifureta. Pero el 12 fue donde empezó todo, donde amanecí con dolor de garganta y más tarde ese mismo día me dolía las piernas, me dolían los brazos, y también me dio algo de fiebre, fiebre interna. Así que el sábado de esa misma semana, el sábado 2, miércoles 12, viernes, jueves 13, el sábado 15, fui a una clínica a sacarme la prueba y lamentablemente di positivo. Di positivo. Me hicieron el hisopado, por cierto, el hisopado duele, o sea, te meten un hisopo en la nariz y ¡ah, duele! Y di positivo, así que avisé por YouTube que no ibas a colgar un video, no sabía hasta febrero, pero luego, el COVID te da entre 10 y 14 días, así que no estaba más muy, muy seguro como. Como eso dije a febrero, pero bueno, estoy grabando esto justamente a finales de enero, no importa. Ok, di positivo. Durante la semana, durante el que inició el 12, era insoportable el dolor, o sea, el dolor de garganta. A mí me tocó con un dolor de garganta. El dolor de garganta era muy fuerte, no podía soportarlo, no podía ni hablar, ni siquiera comer. Cuando comía, el dolor de garganta es un nudo en la garganta que duele, duele cuando dolía cuando tragaba el alimento, dolía. Y una vez que, y eso estuvo, y estaba ahí desde el miércoles hasta creo que el domingo o lunes, no, sino el domingo, que se pasó un poquito el dolor de garganta. Bueno, como decía, el 15 me dieron positivo al COVID. Yo me aislé. Perdón. Me aislé en mi cuarto. Que está acá. Me aislé en mi cuarto. Menos mal que yo duermo. Mi cuarto está en el tercer piso de mi casa. Y acá cerca. Y también hay un baño con ducha. Así que tenía servicio. Así que no tenía mucho que preocuparme. Durante ese momento. Desde que me dio COVID. Tuve que, o sea, me aislé. Mi familia me compró los medicamentos necesarios para que me mejore un poco. Y cada cierto tiempo, bueno, tenía que tomarme la temperatura, pero a veces bajaba, a veces estaba en 37, otra vez en 37.5, otra vez estaba 38. Y sudaba bastante, o sea, tenía que sudar bastante. Una vez no me bajaba la fiebre. Luego, después del sábado que me dio, después de que me notificaron que me quería positivo, empecé con un dolor de un color, una tos, tos con flema. Así que de ahí me quedé. perdón, todavía estoy un poco mal en la garganta. Mi familia me llevaba mi comida, solamente la dejaba ahí nomás. Y luego yo recogía ahí. Y tuve que tomar, bueno, obviamente tenía que tomar medicamentos. Me bañé acá, todo. Ya más o menos al martes o lunes, empecé a mejorar. Ya no me dolía mucho ya no me dolía la garganta. Ya se me había bajado la fiebre. Ya podía
Melanoma, pero todavía seguía aislado. Y ya no, y solo me tenía tos. De hecho, ahorita tengo un poquito, de hecho, casi no tengo nada de tos. Todo tengo tos seca, casi solo de tos seca. Y bueno, ya pasaron 10 días. Ayer fue esos 10 días, o sea, miércoles 12, 10 días contando hasta hasta el viernes que fue ayer. Estoy grabando esto sábado. Estoy grabando, y bueno, todavía tengo con el tratamiento. Y bueno, eso es todo. O sea, así que esto es una experiencia. Bueno, y bueno, en mi caso, yo soy el menor de la familia. Yo salgo al mercado a comprar y tal vez ahí me haya contagiado, a pesar que yo uso doble mascarilla, pero no se sabe. Yo tengo mis dos vacunas, pero las vacunas no te impiden, te protegen, pero te puede dar. En mi caso, a mí me dio como un dolor de garganta, un dolor de garganta. Así que, por favor, a todos mis suscriptores, cuídense. Y si tienen, y si no, pues digo, por favor, manténganse aislados, en un cuarto bien ventilado, para que no contagien a su familia. Y bueno, eso es todo. Esa fue mi experiencia con el COVID. Ya pasó, yo el COVID ya desapareció. Como le dije, sigo con los medicamentos. Y bueno, eso es todo. No se olviden, como siempre, comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like. Muy pronto voy a regresar los videos. Y nos vemos. Chao.